Y en otra información, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los médicos del sector privado deben de ser vacunados contra la COVID-19 en igualdad de condiciones que los médicos que prestan sus servicios en el ámbito público. De acuerdo con la resolución, tanto los médicos privados como los públicos forman parte del Sistema Nacional de Salud y en consecuencia no debe existir ningún tipo de discriminación. Y antes de que concluya el año, ¡por fin! ¡Ya, por fin! Bueno, a ver. Iniciará la vacunación anti-COVID en menores de entre 5 y 11 años de edad. No, yo sí nada lo más creo. Les digo que en todo el continente ya están vacunados. Para lograrlo, el gobierno de México concretará la compra de vacunas pediátricas de Pfizer. Así lo reveló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien además detalló que México está listo, bueno, para una quinta ola de contagios de COVID. Gracias, Hugo. Es temprano para hacer una predicción sobre si estas variaciones que hemos tenido efectivamente entre 5,000, 7,000, 10,000 casos se van a convertir o no en la quinta ola. Y hay una cifra poco referencial para la población mexicana y para la cantidad de casos que hemos tenido a lo largo de la epidemia, que son los 20,000 casos. Es arbitraria, desde luego, pero generalmente alrededor de los 20,000 casos ya hay una mayor claridad de que sí pudiera convertirse en una quinta ola. ¿El secretario de Salud sí va a vacunar a sus nietos o no? Está enojado, ¿no? Bueno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, también informó que la muerte de un menor por sospecha de hepatitis grave de origen desconocido se sigue analizando en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, junto con otros casos sospechosos, por lo cual no hay un dictamen final. Y sobre la viruela del mono, Gatell reiteró que en México no se ha registrado ningún contagio, pero ante los casos reportados en diversos países, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico para que los hospitales notifiquen su posible aparición.